Bien amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otro Abriendo el Debate. Como cada martes, nosotros tenemos una entrega de temas en particulares para debatir. Eh, gracias a los amigos de Brugal que hacen posible este tipo de transmisiones. Suscríbanse al canal. Eh, ya estamos por, por casi 93 mil, ¿verdad? Da trabajo, y yo lo digo por mí, porque yo consumo YouTube y hay contenidos que consumo y no me suscribo a los canales porque se me pasa. Y me pasa mucho porque lo veo en televisión. A usted suscríbase, dé like, comparta. Eh, en el día de hoy vamos a tener un tema complicado, espinoso, delicado sobre todo porque todo el mundo sabe que el pelotero dominicano del equipo de Tampa, Wander Franco, está en un proceso bastante incómodo, donde las especulaciones sobran y vamos a ver poco a poco qué se va a ir detallando. Con nosotros en el día de hoy está el colega Víctor Váez, que creo que está debutando sí, sí. en los debates, se estaba cotizando, <laughs> no había venido, y el señor Juan Arturo Recio, quien trabaja para ESPN República Dominicana y aparte de que trabaja para ESPN. Es un abogado de profesión que pudiera arrojar luz en la parte de la, del derecho, porque el derecho es fundamental en este caso, recién. Así mismo. Saludos, gracias a los dos por la, por la invitación. No, por recibir la invitación. Gracias. Eh, gra no, gracias, de verdad. Discúlame. No te preocupes, gracias a ti por invitarnos, de verdad que sí. sí. Y es como tú dices, la parte del derecho en este tipo de situaciones eh, va a ser fundamental, porque Wander va a tener que... Desgraciadamente, como ya todos sabemos que hay una querella en contra de él, las autoridades lo confirmaron aquí en la República Dominicana, él pues va a tener que por lo menos salirse a defender aquí en Estados Unidos frente a MLB. O sea que va a ser un proceso comple particularmente complejo el de Wander. Víctor, saludos. Saludos, sí, la verdad es que uno, eh, no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, pero yo cuando vi la, en el fin de semana las primeras publicaciones, lo, los tweets que desataron todo, yo... No le di mucha importancia. Cuando los vi, pensé que era un chisme, que era quizás una extorsión, no lo sé. Pero no le di mucha importancia. Sin embargo, ya mira por dónde vamos. Esto es un tema muy delicado, donde se abre un debate y mucha especulación. Pero la realidad es que es un tema muy serio que hay que tomarlo con eso, con, eso, con, muy, con esa seriedad. ¿verdad? ¿Tú sabes que yo me di cuenta o reconfirmé la fuerza que tienen las redes sociales? Todo esto se ha desatado por las redes sociales. Correcto. Yo voy a, voy a ser franco hasta un punto, y lo hablamos esta mañana en el programa de radio. Y Víctor, que tiene mucho tiempo viendo béisbol, probablemente sabrá de lo que yo hablo. Es muy probable que esta no sea la primera vez que pase eso. En pelota, hace muchos años, que un pelotero se ve involucrado con una menor de edad. Pero antes no existía Twitter. No. Antes no existía Instagram. Probablemente antes eso se quedaba en que el pelotero X daba un dinero y eso se quedaba callado. Se silenciaba. Yo estoy prácticamente seguro que eso pasó en otras décadas de la vida y eso se quedó ahí. Tan pronto como esta mismo día pudo haber pasado, tú entiendes sí, porque pero lo que pasa es que este es un caso que se ha convertido muy mediático. Por el tema de las redes, ah, el claro. fin de semana yo me meto a Twitter y veo que Wander Franco es tendencia número uno en República Dominicana. ¿Qué pasó? Prum, le doy Wander Franco. Entonces veo una foto de una menor de edad con él, con una cadena que uno asume que es de él porque tiene un número 5. Sí. Él sale con una supuesta, porque todo esto es supuestamente. Uh -huh. Y empieza la bola de nieve de Wander y el tema, y Wander y el tema y Wander, hasta que yo, como Víctor, pensaba que todo era un tema de especulación, un tema de, de presión, hasta que veo que los periodistas norteamericanos de peso empiezan a hablar del tema. Inclusive Jeff Passan habla del tema y dice, sí, Wander Franco hoy no está en el line-up y luego pone que Wander Franco fue colocado en la famosa lista... Restringido. Restringido. Entonces ahí ya tú dices, no, espérate, aquí hay un tema. Cuando, yo creo que cuando te pasó lo mismo, seguro. Sí. Cuando viste el tuit de Jeff Passano y dijiste, no, espérate. Aquí hay esto un es tema. Y esto Entonces, es lamentablemente, es verdad que todavía no hay nada concreto. Ojalá Wander Franco salga limpio de esto. Pero la consecución de hechos te dice que hay algo. Porque ya Mayor Lee está investigando. Uh -huh. Porque ya los periodistas de credibilidad en Estados Unidos y en República Dominicana se han hecho eco. Entonces, yo no creo que de la nada Mayor Lee esté investigando. El equipo lo haya apartado. Y los periodistas americanos estén hablando, algo tienen ellos en la mano que saben. Yo, yo pienso igual, yo creo que independientemente de, de lo rápido que ha pasado todo, para que ellos tomaran una decisión así eh, y que lo apartaran por lo menos por el road trip, por los, los partidos que ellos van a estar en la, rota, en la ruta, ellos tienen que saber algo que nosotros no sabemos todavía. Yo no sé si esas personas que generaron el, eh, la bola de nieve con, el, con los tweets y, 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 los, y los posts de Instagram enviaron un, algo adicional, yo no lo sé. Pero para mí, el equipo y MLB sabe algo que nosotros no sabemos todavía. Pero también hay que establecer, y yo creo que eso es importante, que en el caso del proceso judicial que él tiene abierto en República Dominicana, eso no es de la semana pasada, uh -uh. es del 17 de julio. ¿Y caso, qué pasa ahí? Eh, esa voz, eso, lo que voy, eso ha ido corriendo y a mí me parecería muy raro que con lo involucrada que está MLB en este tipo de investigación, eh, ellos no supiesen desde antes que había algo con Wander. Independientemente de que inicialmente se estuviese manejando quizás por el tema de que al haber menores de edad involucrados, pues eh, las autoridades están en la obligación de proteger su identidad y de trabajar esos expedientes en secreto. Pero las partes tenían que saber algo. Si tú me dices a mí que el 17 de julio había una querella en contra de Wander Franco, la obligación de, en este caso, la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes es por lo menos decirle a la persona: Mira, hay un proceso judicial o se está abriendo un proceso judicial, una investigación en contra tuya. Entonces, ¿qué sucede ahora? Estamos en la parte inicial de la investigación, eso es lo que se sabe hasta el momento. El Ministerio Público está recabando información, le llevaron la querella, yo asumo que quienes depositaron la querella le habrán presentado pruebas de lo que había estado ocurriendo a la Fiscalía, o uno entiende que eso es lo que tiene que pasar a los fines de que la Fiscalía se pueda apoderar de la querella y decir, ok, déjame ver qué es lo que está pasando aquí, y... A raíz entonces de la presión que ocurre a partir de la semana pasada, donde salen estas fotos, es cuando yo creo que la fiscalía se ve hasta cierto punto atada de mano y Dijo: ¿Tú sabes qué? Sí, nosotros tenemos un proceso judicial en contra de esta persona. MLB se involucra directamente directo y públicamente. Y el propio equipo dice: Bueno, vamos a apartar esta, esta situación con Wander, que pudiese convertirse en una distracción para el equipo. Y. Que él resuelva su situación y nosotros vamos a mantenernos vigilantes con qué está pasando O sea aquí. que escuchando eso que tú dices, eh, me, me viene a la mente que quizás, porque yo me imagino que los abogados de, de Franco y el agente, o ambas, o ambos, uh -huh. no sé si es la misma persona, eh, debieron de notificarle al equipo que tenían esa, eso claro. en proceso. Uh -huh. Es lo responsable que tiene que hacer un agente. Claro. Informarle al equipo. Y quizás por eso actuaron tan rápido. Porque por un por una acusación por redes sociales. Es muy, si, si tú no tienes ninguna otra más que un tuit, yo no creo que vayan a suspender, a poner a nadie en la yo lista restringida. O sea, que aparentemente, luego de escuchar esa explicación de de creo que eso por eso fue que ya actuaron tan rápido. Sí, que deben de tener algo más contundente en la mano. Sí, 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 sí. Hay algo que la gente tiene que saber. Grandes ligas y sobre todo la sociedad norteamericana con este tipo de casos no relaja. No. No relaja. Y Grandes Ligas tiene sus políticas propias. O sea, independientemente de lo que vaya a ser la justicia americana, Grandes Ligas tiene políticas que la aplica y son drásticas. Por ejemplo, hoy Trevor Bauer está fuera del béisbol por un tema de un caso con una mayor de edad. Uh -huh. mayor, consensuado. Consensuado, una mayor de edad que eh, acusó a Bauer de haberle agredido físicamente, ¿verdad? En una relación consensuada. Uh -huh. Pues son dos mayores de edad. Sí. Trevor Bauer hoy está fuera del béisbol, está tirando en Asia, en Japón y Bauer no va a pichar grandes liga por todo este tiempo. Y Yo, perdón para añadir, sí. y a Bauer lo encontraron inocente. También ya, independientemente de que el tribunal entendió que no había pruebas suficientes para condenar a Trevor Bauer, tal como tú dices, MLB hizo su investigación y dijo, "Sí, aquí ocurrió algo" y como el producto de MLB es entretenimiento para toda la familia, te vas. Lo sentimos. Los Dodgers dijeron: Te vamos a pagar tu contrato. Queremos salir de ti. Porque es qué los equipos profesionales no quieren tener que estarse viendo involucrados con gente problemática, independientemente de su talento? Entonces, yo no quiero imaginarme si lo de Franco finalmente se esclarece. Ojalá no pase así y ojalá ese muchacho pueda continuar su carrera. Ese muchacho firmó un contrato por 180 millones de dólares y hoy. Si no es la figura principal de Tampa, es de las figuras principales de un equipo que está batallando, que él está teniendo una temporada hasta que pudiera tomar votos para más valioso, porque Wonder Franco está teniendo una gran temporada. Nosotros siendo un poquito trágicos, yo no me, yo no quisiera ni siquiera pensar cuál sería el derrotero y, la fi, y el final de este caso de Wander, porque si Trevor Bauer hoy no está pichando por una mayor de edad y hemos, y hemos visto cantidad de peloteros que lo han suspendido por agredir a sus parejas, uh -huh. incluyendo dominicanos, porque le pasó a Marcelo Osuna con este caso de Wander, ¿una tal le pasa por la mente el final de su carrera? Eh, yo creo que eso es una realidad, es una posibilidad, mejor dicho, de que puede suceder, porque que cuando tú te pones a ver este caso, hemos visto casos, el caso de Bauer, consensuado, hemos visto caso de, de, de Chapman, de Osuna y, y otros, Domingo Germán, otros eh, de violencia doméstica, pero este caso es peor porque involucra menores. No, no. Eso es grave. Y, 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 y pónganse a pensar por un segundo que entre esa muchacha o muchachas y Franco, si todo esto sucedió, si realmente sucedió, si intercambiaron fotos y videos íntimos, ya hay otro ingrediente adicional. Porque estamos hablando de que en Estados Unidos eso se, se penaliza o, a, adicionalmente. Uh -huh. y, eso, y eso es pornografía infantil. Uh -huh. Entonces, eso le, va, le crea un ingrediente adicional. Entonces, si, todo, si eso pasa... Si lo del abuso pasó, y, y, y si le agregamos ese ingrediente de pornografía infantil, que ojalá que eso no haya sucedido, eh, yo creo que este pudiera ser el fin de la, por lo menos en Grandes Ligas de Wander Frank. Y ojalá no. que no sea así. Exacto, todo esto es en el tema de análisis, sí. ¿verdad? Y uno siendo algo pesimista, pero, claro. pero, pero ojalá que no sea así. Lo que pasa es que el tema tiene que ser pesimista porque es que la justicia americana está de por medio. Sí, sí. Porque sí. aquí todos sabemos, lamentablemente, que el que tiene poder y tiene dinero y es popular tiene más facilidades que otras personas. Sí, claro. Y ese tipo de casos, vuelvo y repito, muy probable hayan suscitado casos así y se hayan resuelto de otra manera. Sí, pero ya este caso está con la prensa americana con la mano el, el caso y la justicia americana te iba a preguntar eso recio en la parte legal uh -huh. del derecho, ¿dónde es que Franco tiene que dar cuentas en República Dominicana, en Estados Unidos? ¿Por qué? las menores de edad supuestamente uh -huh. son dominicanas y cuando el Franco es dominicano. Mira, inicialmente lo que te, lo, los temas de competencia van a depender mucho del, de país a país y de cuál sea el delito que se está persiguiendo. Si estamos hablando de que, porque es importante aclarar que esto, aunque es análisis, la Procuraduría, la Procuraduría Fiscal de Niños y, Niños y Adolescentes no ha dicho cuál es el delito que, del que se está acusando a Franco todavía. Sí. Está relacionado con una menor edad, pero el Código del Menor tiene muchísimos delitos que van desde la seducción de menores hasta el abuso sexual, hasta la pornografía infantil. Nosotros no sabemos exactamente qué delito es el que se está pues persiguiendo o iniciando a, a perseguir eh, para establecerlo mejor. Entonces, inicialmente como ya aquí hay un proceso judicial juan de franco tiene que presentarse frente a ese proceso judicial en la república dominicana ahora si se agrega el ingrediente que mencionaba víctor de que a él le estaban enviando fotos y que eso es considerado pues tenencia de pornografía infantil en los estados unidos y uno no quisiera ni siquiera pensar que en algún momento él se haya puesto a mostrar eso mm. o a enviar eso, que ya ahí no estamos hablando solamente de tenencia de pornografía infantil, sino de distribución de pornografía infantil. Ay, eso pudiese ser perseguido en los Estados Unidos y ustedes saben que independientemente de que no fue no recuerdo si era pelotero activo o no, pero Felipe Vázquez, el lanzador de, de mi Pittsburgh, está fuera de mi y está preso. Eso está preso. Por un tema de seducción de menores, pornografía infantil y creo sin mal no recuerdo que hasta abuso sexual de una menor. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que resulte de la investigación. Si esta persona que está eh, querellada en contra de Franco está, se establece que sí, que los hechos ocurrieron así como quizás la, la fiscalía entiende que pasó, que le mandó fotos, que él le estuvo seduciendo, aquí se va a conocer una parte del proceso, pero allá en Estados Unidos también se pudiese estar conociendo otra. Obviamente... Eh, entonces tú dirás, ahí qué jurisdicción tiene pues prevalencia. Al final del día puede pasar una de dos cosas. Que a él lo condenen allá, cumple una pena, lo extraditen para acá y cumple la pena aquí también. ¿Y te va a eso. Es que, es que va a ser en los dos. Puede ser en los dos. Y, pero inmediatamente nos olvidamos del béisbol, ¿verdad? No, no, ya. La, o sea, su carrera. Olvídate de su carrera. O sea, definitivamente. Ey, y yo te voy a decir una cosa. Independientemente de cómo salga Wander Franco parado de este proceso, ya en la Corte de la Opinión Pública él perdió. Sí. Ya desgraciadamente en la Corte de la Opinión Pública él perdió. Todavía resultase que él saliera inocente de los procesos aquí en República Dominicana, que no, se sa que no salga ningún tipo de proceso en los Estados Unidos, que MLB entienda que no hay justificación ni para suspenderlo. Ya donde Wander Franco vaya, lo van a buchar. Sí, como el, por, porque. Volvemos a las redes sociales. Nosotros vemos redes sociales y la, la verdad es que todos nos convertimos en abogados. Sí. Porque todo el mundo emite un juicio. Ya yo veo a gente sentenciándolo, ya veo a gente concluyendo el caso. Obviamente, como hablábamos al inicio del espacio, si Grandes Ligas y su equipo lo apartó es porque pasa algo. Mira, uh -huh. aquí cuando hay una tormenta todos somos Jin Suriel. Todos. <laughs> Mira, eh, ahora mismo le está en la lista restringida. Y eso es un proceso. Si, si, si las investigaciones siguen avanzando, porque hoy no sé si vieron un reporte del Diario Libre que dice no. que sí, que efectivamente están avanzando y que hay más casos. Sí. Cita el Diario Libre. Yo creo que aquí nadie duda de, la, de, de un reporte de, del Diario Libre. Eh, si esto en algún momento de los próximos días vemos qué pasa de la lista restringida a la de. A la administrativa, administrative leave, o sea, la, la ausencia administrativa, asústense. Sí. Porque ya quiere decir que hay evidencias fuertes. Porque la lista de tú tienes, tú tienes tiempo prolongado, lo puedes mantener ahí, pero si pasa a, a la administrativa, ya la cosa toma eh, otro color. Mira, lo que pasa es que la lista restringida tú puedes entrar por múltiples razones, tú, 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 tú seguro lo manejas mejor que yo. Entre ellas si tú tienes algún proceso legal, pero también claro. si tú estás en, una, en un limbo contractual, hay muchas razones por las que tú, tú puedes entrar por la, a una lista restringida, pero ya cuando es administrativa. Es porque el equipo tiene la posibilidad de tomar acciones contra ti. El mejor ejemplo de eso fue lo ocurrido con Trevor Bauer. Sí, Trevor sí. Bauer inicialmente fue colocado en lista restringida, se mantenía recibiendo su salario y de repente, cuando las acusaciones empezaron a hacerse públicas, pues lo enviaron a lo que fue esa ausencia administrativa. Eso es una suspensión sin paga. Oye, lo que publica Diario Libre. Según publicó Diario Libre este lunes, el Ministerio Público se está tomando su tiempo. Pues el jugador tiene una querella en su contra establecida por una joven de 17 años que no es la misma que aparece en las redes, que es lo que hablábamos antes de empezar el programa. Uh -huh. Hay unas fotos que se han distribuido de una supuesta menor que no es la querella que tiene el Ministerio Público. Correcto. Es una de 17 años. O sea, hay una querella formal de julio. La joven de 17 años, sin embargo, según su se informal diario libre, se ha, se ha desinteresado y no se sabe si por presión o por qué. De todas maneras, la Procuraduría seguirá con el caso, pero tiene que esperar una orden de un tribunal superior para continuar con el mismo. Por eso se ha retrasado todo. Quiero to tomar de lo que tú acabas de leer, esa parte de que se ha desinteresado y no sabe por qué, si presión o qué. Eso sería entrar en el ámbito de la especulación. Pero la pregunta aquí, obviamente, va a ser, ¿y si esa persona no quiere seguir el proceso judicial? ¿Qué ocurre? ¿A qué te refieres? A la joven. A la joven. O a, en este caso, como ya no puede iniciar ella un proceso judicial la por familia. sí misma, sino a sus tutores legales, que son los que inician el proceso judicial por ella. ¿Qué ocurre si ellos se desinteresan completamente? Bueno, ellos pueden retirarse, pero el Ministerio Público perfectamente puede continuar la investigación, perfectamente puede someter al pelotero si entiende que hay méritos en su investigación y se hay pruebas suficientes. Y poco importa que esa persona al final del día se retire del proceso. O que haya un acuerdo, porque pudiese una, una posibilidad de que ambas partes, como decimos los abogados, mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y quizás los abogados de, de Franco lo que digan en un momento, mira, nosotros podemos ganar este pleito, pero van a ser años de litigio, le vamos a hacer daño a tu figura, vamos a llegar a un acuerdo económico, cerramos esto en privado entre las partes y lo dejamos por ahí. As, aunque eso se diese, el Ministerio Público puede perfectamente continuar con su investigación y eventualmente querellarse. Esto, aunque tú no lo sabes pero como tú eh, tienes el, el expertise del tema del derecho esto pinta a ser un caso largo porque los lo casos de, de, de derecho usualmente son largos y, y este caso más que un caso muy delicado mira si como dice el ministerio público recuerden que las acusaciones del ministerio público no son ley sino las teorías de casos que ellos manejan hay multiplicidad de personas afectadas de menores de edad como anda como establece el reporte de diario libre se va a complicar el proceso porque tú vas a tener que hacer investigación por cada uno de los supuestos casos que hay y ver si cada uno de esos supuestos casos tiene mérito. Entonces, también se puede complicar si las partes afectadas, o las partes que dicen ser afectadas, mejor dicho, deciden retirarse. No, no tengo interés de perseguir la acción, por cualquier razón que eso pase. Entonces, sí, realmente estos casos suelen ser complejos a menos que con el retiro de la parte querellante pues el ministerio público pierda a su mejor testigo pierda sus pruebas y no tenga cómo continuar y ya el ministerio público lo que va a dejar es que el expediente pues sufra coja su curso y termine su investigación he, he visto mucha gente en las redes eh, diciendo que todo esto pudiera ser eh, que lo están tratando de extorsionar con, uh -huh. con dinero pero al final del día el adulto es Wander Franco y debiera, debió tomar mejores decisiones. Claro. Pero vamos a suponer por un segundo que sí, que lo que prácticamente lo engañaron y lo estaban tratando de extorsionar, uh -huh. si, eh, él, eso pudiera servir como defensa para él. Porque si, si, ella sigue siendo menor. Claro, mira, el código del menor no establece atenuantes ni eximentes de responsabilidad. El código del menor es claro: un adulto y una menor edad es abuso sexual. Independientemente, un, de, lo independientemente de lo que haya pasado. Independientemente de lo que haya pasado. Lo que sí pudiese servir eso, si hay un tema de extorsión, es para que el Ministerio Público inicie investigaciones en contra de quien estaba extorsionando. Si se determina que alguien cercano a esa menor, vamos a suponer que los tutores legales de esa menor son los que están llevando la extorsión, el Código del Menor establece que eso es proxenetismo y que el proxenetismo es perseguido y la extorsión son perseguidas. ¿Y cuál es la responsabilidad del Ministerio Público? Ok. Yo voy a investigarte a ti y posiblemente formalice una acusación. Pero tengo que hacer lo mismo, lo mismo con quien yo determine que estaba detrás de esa exerción. De esa Eso exerción. se maneja aparte. Va a ser un caso entonces aparte. aparte. O sea que no tiene que, no, no involucraría en este caso el jugador. Uh, si es, pudiesen ir, especulando, estamos. Pudiesen ir de la mano porque tienen una causa, la misma causa, pero no serían las mismas partes okay. involucradas, eh, no sería el mismo objeto, porque en un caso estaríamos hablando de algún tipo de abuso contra menor que todavía no se ha especificado y en otro estaríamos hablando de extorsión e incluso una posibilidad de proxenetismo relacionado con menores de edad. Entonces, independientemente de que la causa inicial sea la misma, pues serían expedientes que se tienen que llevar por separado. O ¿Sabes por qué te pregunto lo de la del tema de la duración del caso esta uh -huh. mañana habían así un comentario con relación dependiendo de la gravedad de todo uh -huh. de que si Wander tuviera la oportunidad de jugar pelota de invierno porque bueno aquí hemos tenido peloteros que tienen situaciones en Grandes Ligas que dan positivo uh -huh. y el, el código de o el acuerdo de, del, del invierno con bueno. Grandes Ligas te lo permite jugar uh -huh. yo creo que dependiendo de la gravedad del caso y de cómo vaya mostrando cosas el caso, él jugaría o no pelota de dinero. Porque yo creo que, y la verdad es, y estamos otra vez especulando, mm -hmm. yo no creo que esto pinte para que él tenga cabeza para venir a jugar pelota Y no solo eso. Y no creo que lo vayan a asesoriar a decirle, vete y muéstrate ante un play lleno. Yeah. Porque, y a la prensa. Y lo que tú dices, mm -hmm. para la opinión pública, independientemente de lo que pase en un proceso judicial hoy. Hay una situación que ya él está señalado por el, por el fanático. Claro. Que hay una menor involucrada. No se sabe lo que vaya a pasar mañana. Probablemente diga, bueno, es mentira, lo están chantajeando, ojalá. Pero mientras tanto, esa es la situación que está pasando con él y la imagen que tiene la gente de él. Y yo te voy a decir una cosa: ¿qué diría, independientemente de lo que uno pueda pensar, pero qué diría eh, en cuanto a la opinión pública que un equipo. Se preste a, ok, venga a jugar Ese con una investigación de esta índole abierta. Es que es delicado el caso. No, no o sea, queremos ser más papita que el Papa, pero yo creo es que, que. es muy delicado. Es sí, muy delicado y sí, se ve muy, muy feo que un equipo sea el que te dé el espaldarazo. No, no pasa nada, ven a jugar. Pero, pero vámonos a un caso reciente que me llegó ahora a la mente. Aquí, hace unos años, se le iba a dedicar el torneo a un expresidente de la liga. Sí. Y en un programa de televisión, tomaron el tema. Lo castigaron el tema, lo criticaron. Las redes sociales agarraron el tema y la liga tuvo que echar para atrás. Claro. Y quitaron esa dedicatoria. Todo el mundo sabe a quién yo me refiero, probablemente. Y se lo dedicaron a Vladimir Guerrero. Exacto, se iban a dedicar a Leonardo Mato Guerrido, que tuvo un caso público personal, y ese caso se trajo. Las redes sociales castigaron el tema. La prensa lo cogió, tanto deportiva como de otra índole, y aquí echaron para atrás. Lo hablo para volver. A poner sobre la mesa el poder que hoy tienen el tema de las redes. Sí, porque claro. mira, aquí hemos tenido en Lidón, me vienen a la mente dos, me imagino que quizá haya uno que otro más, el caso de Marcelo Zuna y Domingo Germán, que lanzaron aquí después de haber sido suspendidos. Sí. De hecho, creo que los dos estaban, todavía tenían partido pendiente de cubrir su suspensión, pero llegaron aquí y hablaron a la prensa, tocaron el tema y se, ya eso terminó, se echó a un lado. Pero es que este caso es muy complejo. Tiene muchas aristas, como que uno no sabe hasta dónde esto puede no, llegar. Esto, esto es tan delicado que para, hasta para uno tocarlo se hace incómodo. Claro, porque, no tú, porque tú estás hablando de menor de edad, pero te digo, el comunicador. Yo, cuando yo fui al programa de radio ayer y hoy, a mí me da un poquito de trabajo hablar del tema porque estamos hablando de menores de edad y eso es como que muy delicado, eh, eh, dependiendo de lo que tú toques y cómo lo toques. Hasta te lo digo a ti porque tú, claro. tú manejas la parte legal y eso es muy delicado. Además, la gente... Nosotros, el dominicano ha sacado muchas conclusiones en redes sociales. Algunos ya están diciendo: No, eso es que lo están extorsionando, esas son gente. No sabemos qué ha pasado. No, y también han criticado directamente a la que ellos entienden es la persona responsable de que esto haya estallado y que si se ve de una forma y esto no. O sea, no, señores, es tan simple como que. Un, edu un adulto no puede estar con una menor de edad. Y hay una persona en particular que fue que provocó que estallara el caso. Ah, eso es lo que dicen, la persona que subió las publicaciones la semana pasada. En las redes sociales. En las redes sociales. Ah, mira, yo no lo sabía eso. Ahora, una pregunta, porque se rumoró que después, supuestamente, la propia joven del caso del, que estalló todo, eh, de mediante que ella tuvo un hijo, que tiene un hijo. Uh -huh. okay. Pero vamos a suponer por un segundo que sí, que esa menor de edad tiene un hijo. Eso no cambia en nada, no. sigue siendo lo mismo, al menos que ya eh, eh, haga un proceso de emancipación. ¿verdad? Exacto, ya cuando hay un proceso de emancipación, que es básicamente un menor de edad que no ha cumplido los 18, se convierte en mayor de edad, pero tiene que haber una sentencia de por medio, eso es un proceso judicial que no es de dos días, sino que se toma tiempo, y tiene razones muy particulares para ocurrir, por ejemplo, que entre dos menores vaya a haber un matrimonio, y por eso se permite que un menor se vaya a ser comerciante y por eso se permite y en situaciones particulares en que un menor de edad entiende que quienes son sus tutores legales, normalmente sus padres, no están representando sus mejores intereses y solicita a través de un tercero pues su emancipación, pero son casos muy particulares esto no es algo que tenga que ver con que si una menor de edad tiene un bebé o no, claro. no tiene que ver tampoco con el hecho de cuál sea la actividad sexual de un menor de edad, un menor de edad es un menor de edad y punto. El simple hecho de ya tú hablar con ella tiene. tiene un ya, ya hablar con una intención. A hablar con una intención de obtener gratificación sexual es un delito según el código del menor. Inclusive yo conozco un caso en Estados Unidos o casos. De personas que se hacen pasar por menores, uh -huh. que trabajan para. Sí, hay departam un departamento especializado de algunas policías. Y te citan sí. en un sitio y cuando tú vas. De, claro, esos casos duran años, dándote sí. seguimiento, uh -huh. seguimiento, seguimiento, y luego de ahí, preso. ¿El mejor escenario de Wander Franco, cuál sería? Sí. Dentro de todo este caos. En medio de todo el caos, el mejor escenario sería que eh, se pudiese acordar la querella que. Eh, hay de por medio que se llegue a un acuerdo amigable, se termine, se pague lo que se pudiese pagar y, pues, que el Ministerio Público entienda que con un posible acuerdo no puede continuar su investigación ni, ni una querella. Ese sería el mejor escenario, si, obviamente, a menos que sea declarado inocente, que ese es el escenario premium, ese Exacto. es el S. En el mejor de los casos, simplemente se entiende, no, no hay pruebas suficientes, lo que se apunta no se corresponde con la realidad, simple y sencillamente tenemos que archivar la, la querella. Ese es el mejor de los escenarios. Ahora, si el Ministerio Público está decidido a continuar con su investigación o si se incorporan más eh, elementos, más personas que eh, salgan a querellarse, pues entonces el mejor caso sería... Acordar fuera de los tribunales y que el ministerio público no pudiese continuar con la investigación. Pero eso es aquí. Eso es aquí. Eso es aquí, porque también estaría pendiente lo de allá. Y si nos llevamos como los casos que hemos visto uh -huh. recientes de, de violencia doméstica, que no hemos visto, aparte de Felipe López, no hemos visto casos de, que involucren a de Felipe Vázquez, perdón. No. Eh, no hemos visto casos que involucren menores. Claro. Pero si debemos, si algo hemos aprendido uh -huh. es que la suspensión es, ca es casi segura cuando, 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 cuando el, el tema de grande liga grandes ligas y sus leyes. La va en, no importa lo que los tribunales al final decidan. Con el tema de Estados Unidos, volvemos a lo que decíamos al inicio: es que va a depender mucho de qué delitos se estén investigando y persiguiendo. En estos tiempos es mucho más fácil tú poder determinar un delito de. Eh, tenencia y distribución de pornografía infantil sí. porque la mayoría de la gente que hace eso lo tiene en su celular lo tiene en una computadora lo tiene en una memoria eso versión, deja de... huellas deja huellas la huella digital es demasiado profunda como para tú desaparecerla de la faz de la tierra sí. entonces para la policía especializada es mucho más fácil agarrar hacer un análisis de tus equipos electrónicos ah mira aquí tenemos todo lo encontramos o sea, la prueba es mucho más fácil de obtener, sí. pero en el caso particular, vamos a suponer que, vuelvo y digo, el Ministerio Público de Dominicana no lo ha confirmado, cuál es el tipo de delito sexual que estuviesen posiblemente persiguiendo, ¿qué ocurre en el caso de que ellos entiendan que lo que ocurrió fue una violación? Cuando hablan de que Major League Baseball está investigando, es que Major League está baní. Yo leí por ahí sí. los reportes que Mayor Lee se tiró para ¿Recuerda abajo. ¿Recuerda que ellos tienen oficinas aquí? Sí, claro. No, no necesariamente y, tienen y que, que mandar a buscar a alguien. Claro. Y y ellos un, pueden ir avanzando con el personal de aquí. Y tienen un equipo jurídico encargado de hacer cierto tipo de investigaciones que para este tipo de eh, momentos son perfectos. ML, MLB tiene su equipo de eh, profesionales, abogados, que van y se cercioran que le da de los prospectos esa Para esto también lo usan esos abogados. Claro. Y tú sabes que yo he escuchado a mucha gente en las redes diciendo que él, porque obviamente tiene dinero, como que él puede resolver aquí su proceso legal, aquí. Pero yo no sé si tú estás de acuerdo, eh, Recio, pero yo creo que este caso es tan mediático uh -huh. que el Ministerio Público eh, va a seguir esta investigación, no, no importa lo que pase debajo de la mesa. Yo entiendo eh, que eso, eso es lo que va a ocurrir. Independientemente de que haya un acuerdo, el Ministerio Público va a tratar de empujar el expediente lo más lejos que pueda. Ahora, tampoco se le puede pedir un imposible al Ministerio Público, porque claro. no hay ninguna prueba. No, no claro. Tú no claro. puedes pedir al Ministerio Público presente una acusación para ir a pasar vergüenza a un tribunal. Uh -huh. También hay que tener en cuenta a qué está obligado el Ministerio Público y qué tan lejos puedes llegar. Vuelvo y me remito a lo que decía, es que va a depender de qué tipo de eh, crimen o delito esté persiguiendo el Ministerio Público. No es lo mismo perseguir una violación que perseguir por ten tenencia y distribución de pornografía infantil. No es lo mismo. Hay formas más fáciles de tú probar una cosa que no necesariamente tú necesitas tener a la víctima ahí. Porque tú tienes como rastrear la información, tú tienes la información en la mano, estás en posesión de esa persona. Ahora, cuando estamos en estos tipos de delitos de abuso sexual, tu prueba estrella y tu testigo estrella es la víctima. Si la víctima no quiere actuar en ese caso, ¿qué puede hacer el Ministerio Público? Bueno, es un caso complejo. Yo creo... Perdón, perdón. Si Wander vuelve a jugar, bueno, eso es en el campo de la especulación. A mí me parece que Wander no vuelve a jugar en Grandes Ligas este año. No, yo no creo. No, por... Y yo creo que si juega, sería avanzada la temporada que viene. En el mejor de los casos. Eso es lo que yo creo. Sí, hay que da... lo que pasa es que hay que darle tiempo a esta situación para ver de qué. La situ... El caso es grave ya. Uh -huh. O sea, de principio el caso es grave. Y, Porque... y cada vez que hay una noticia nueva es peor. Porque hay una menor. Desde que hay una menor involucrada, hay gravedad. Ahora, con el desenvolvimiento, o se puede. A grabar más o se puede calmar más el caso. Hay que ver qué pasa. Yo creo que ha sido un buen conversatorio porque Recio ha arrojado luz en la parte del derecho que mucha gente, la mayoría no tenemos ese conocimiento agradecerle a Víctor Vázquez por estar aquí debutando Víctor no, eh, porque el, primer, segunda vez que me invitan y la primera vez que pasó la otra vez no eh, tenía algo con la niña no ah que el hombre el, el hombre el hombre está es padre reciente es abuelo soy cuánto tiempo tiene Valeria ya ya tiene va para tres meses la semana tres meses yo la vi con un mes parecía de seis en la foto bueno vino 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 criada como dicen por ahí y agradecerle a Recio que trabaja para ESPN Aquí en República Dominicana, tú, ¿tú también eres el, recio? No, el derecho. Y es bien, yo con lo más que trabajo de temas de derecho ahora mismo, temas laborales, que ahí es que. ¿Y sigue yendo donde mi pana, Alberto Valga? Claro que sí, todos oh. los viernes tenemos la sesión de derecho en el ritmo de la mañana. Saludame, Alberto. Mi claro eh, sí, claro pana, sí. Alberto sigue botando fuego. Claro, pero tú sabes que ese es él. esa es su esencia. esa es su esencia. Gracias a ustedes por estar en sintonía este jueves. Ay, ay. ¿Lo digo, Jaime? Sí, sí, sí. Por acá, por acá. Bueno, en abriendo el podcast, como todos los jueves. Tenemos un invitado especial que muchísima gente lo pidió en los comentarios, pero no obligatoriamente por sus logros deportivos, sino por su forma de ser. Es, como le dicen ahora, un contador de historias. Personaje. Julián Tavares va a estar con nosotros. Nosotros lo trasladamos a Santiago y es un conversatorio largo donde habló de todo, inclu bien. incluyendo, habló no muy bien. Muy bien de algunos dominicanos y sí, la entrevista es bastante larga. Mira, la gente si no ha visto el de Carlos Peña, que lo vea. Eh, bueno, de oh, Carlos. Inicio. Yo he visto casi todos, no voy a decir que todos, porque estaría diciendo mentira. Sí. Pero... Eh, me encantó escuchar esa de, de Carlos porque es que las historias de él. ¿Y cómo él las y, cuenta? Oh, exacto, y cómo las cuenta. De hecho, él yo traté de, de, de conseguir una entrevista, de hacerle una entrevista a él cuando él vino aquí al país hace un par de años a grabar República de Pelota. Ajá. Pero cuando hice las, las diligencias ya él se estaba marchando. Bueno, pero y Pierre sí. replicó parte de, una, de un corte que Carlos Peña habla de que para él Alex Rodríguez es el mejor pelotero que él ha visto en su, en su vida, vida claro. eso trajo mucha controversia porque tú sabes que nosotros tenemos un problema, <laughs> que si tú dices eso yo digo que Manny mire yeah. no es que estamos mal, es que tú eres un loco exacto, exacto. y es un loco, ¿por qué? porque no piensas <laughs> gracias a ustedes por la sintonía en octubre del 13 al 15 vamos a Nueva York allá vamos a estar haciendo unos podcasts se sumó otro al barco, vamos a estar entrevistando a Jerónimo Berroa, a Mister Enero por ahí está en carpeta Henry Rodríguez Franklin Wester o Carly Lenderworth, todo eso es para ustedes. Yo lo que espero que en el invierno ustedes vayan al corral a hacer un podcast. Vamos a la romana. Tiene que ir a la romana. Vamos, vamos a la romana. Vamos a la romana. Y, y fin de semana. Vamos a la romana. <laughs> Araujo. Oye, ¿quién? Es? Oye, Macorvo, va a hacer la <laughs> intro. Bian Araújo. Jaime King. Juan Franca Winkel. Y Ricardo Rodríguez. <risa> <risa> ¿Quién se queda? Alvin King vamos. nos vamos y el Coti no Coti se tiene que quedar alguien aquí brechando a esas mujeres que vienen a grabar y nos vamos señores gracias por la sintonía bye bye